Tenemos imágenes de hace instantes. Aquí exactamente la camioneta había ya girado. La misma camioneta estamos observando. Esta es la puerta posterior. Y llega Keiko Fujimori. Los periodistas se acercan, sin embargo, es bastante complicado por la velocidad y también por la rapidez en que se tienen que hacer estas diligencias. Lunas polarizadas. Y hace su ingreso entonces a la cochera. Contingente policial que impide el ingreso de la prensa. Son dos camionetas. Y ahí estamos observando entonces. Obviamente no ha habido declaraciones. Veíamos temprano a Keiko Fujimori cubriendo sus brazos. Y bastante cabizbaja. Ella se ha pronunciado también a través de una carta. Ha indicado que esto solamente la va a fortalecer a ella y al partido. Y que pronto saldrá de esta situación que algunos han calificado como política arbitraria. Lo cierto es que hay una orden de un juzgado y se está cumpliendo. Hay que recordar también para quienes recién se conectan a la señal de TV Noticias 7.3, estamos cubriendo, informando el caso de Keiko Fujimori. Esta es la diligencia de control de identidad. Son 20 personas implicadas junto a ella, a quienes se ha pedido detención preliminar. Entre ellos está Jaime Yoshiyama, quien sería junto a Augusto Mario Bedoya, líderes que recibían y servían como intermediarios de estos dineros ilícitos. También Adriana Tarazona, Ítalo Pachas, Ángela Bautista, Daniel Mellado, Luis Mejía, Jorge Yoshiyama, Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, Mayra Castañón, Liz Documet, Marisol Valles, Pedro Belayarse y Eric Giovanni. Por ejemplo, Eric Giovanni se lo acusa de captar falsos aportantes, lo que mencionábamos. Aurora de Jesús Torrejón Riva, a quien hace algunos minutos les mostrábamos que ya se puso a disposición, a derecho, en Tarapoto. Estamos observando entonces, hace instantes ya ha ingresado el vehículo que trasladaba a Keiko Fujimori a la Sala Penal Nacional para cumplir con otra diligencia, en este caso el control de identidad. Asegurarse que se trata de la persona por quien se ha pedido esta detención preliminar, la huella digital, el reconocimiento facial, Keiko Sofía Fujimori Gucci, que no se trate de homonimia, pero en este caso está más que claro, ¿no? Allí estamos observando entonces. Vamos de inmediato a engancharnos con la señal de Justicia TV porque se muestra precisamente este control de identidad de Keiko Fujimori. Tenemos las imágenes donde se la aprecia a ella junto a su abogada Juliana Loza. Recordemos que ha llegado ya a la Sala Penal Nacional y vamos a mostrarles cómo se desarrollan estas diligencias. Allí lo tiene, esto es hace instantes, como hizo su ingreso Keiko Fujimori. Allí la estamos observando, acompañada de la policía. Ingresa a esta sala por el caso Cócteles, Sala Penal Nacional. Allí está de amarillo su abogada Juliana Loza. Hay resguardo policial. Y observamos también, en algunos minutos vamos a observar a Jaime Augusto Bedoya, que también ha ingresado junto con ella a esta sala. Por lo pronto son los dos y tenemos a Ana Torrejón en Tarapoto, que se ha puesto a disposición, pero son 20 implicados en este caso. Allí la estamos observando entonces, siempre acompañada de su abogada. Primer juzgado de investigación preparatoria. Keiko Fujimori ya ha hecho su ingreso entonces para participar de esta audiencia, de esta sesión.
Imágenes de Justicia TV, el ingreso de Keiko Fujimori a esta sala penal nacional por el caso Cócteles, y esto tras la detención preliminar por 10 días, una orden dada por el juez Richard Concepción Carguancho. Hay otros implicados también que han llegado junto con ella, recordemos que son 20 en total, presuntamente integrantes de una banda o u organización criminal. ¿Cuál ha sido el fundamento para brindar esta detención? ¿Habría peligro de fuga, obstaculización de la investigación por los presuntos aportes de la campaña de Fuerza Popular por parte de Odebrecht? Por esto es que se ha dictado esta medida, porque hay elementos de convicción que relacionan a estas personas, a las 20, con el delito de lavado de activos. Hay que recordar también que la defensa de Keiko presentó un recurso de casación para que este caso no sea investigado bajo los parámetros de la ley de crimen organizado. Sin embargo, sí se ha incluido en este régimen, en esta ley. Estamos esperando, entonces ya se habría realizado esta diligencia de control de identidad, verificación de datos personales, legalidad de la detención. Y ahora ella ya se encuentra junto a su abogada Juliana Lozano.